La patria tuitera. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Me duele en el alma cada tapa de Clarín que no destino a golpear al gobierno. Es un desperdicio. Pasemos a TBR. El ciclo comparó un spot de Alcira Argumedo con Thriller de Michael Jackson. Esto provocó el deleite de Andy Kuznetsov. Twitter de Andy Kuznetsov. La comparación del spot de Alcira y Pino con Thriller fue lo más gracioso que vi en el último tiempo. Nosotros nos hemos equivocado en 18.000. A ver, una de las cosas que se equivocaron. Los spots eran una porquería total. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Alcira Argumedo, presidente. Hicimos un spot que era un papelón. Realmente a mí me han cargado. Es verdad que es muy feo el spot. Es feo, sí, sí. Se fue Michael Jackson. Nada más. Claro, sí, tenía una cosa Thriller. Twitter de Chab079. Diciendo con TBR, para mí el spot de Argumedo es igualito al final de Esperando la Carroza. Tenista argentino Vasallo Argüello le respondió a Morales Solá por su falta de autocrítica que evidenció el periodista en su columna del domingo. La Nación, por Joaquín Morales Solá. El periodismo crítico no se equivocó. La sociedad hizo su propia selección. Es su derecho. Twitter de Vasallo Argüello. El periodismo crítico no se equivocó. ¿Ni un poquito de autocrítica, Joaquín? Twitter de Gabriela Cerruti. Que con semejante frío no haya crisis energética es una ofensa al periodismo económico argentino. Protesto. Twitter de María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Chile carece de diarios democráticos. Los que hay son de derecha y disfrazan su ideología de neutralidad. Sentido común. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Admito que si el país no desaparece antes a causa de la inseguridad, la hiperinflación y la cámpora, CFK podría ser reelecta en octubre.